segundo. ¡Pobre oveja! ¡Llega tu final! ¡Sin ser nadie! Thank you.
Siento el mal. Este lugar sufre una gran aflicción. ¡Pobre oveja! ¡Llega tu final! Se te lleven. Vi una corona en un cuenco. Estaba ahí. La robé.
Salí corriendo con ella y la escondí. Ahora será pasto de los gusanos. ¡Que gobiernen la vieja Albión! Mejor que no me vean aquí. Con la capucha valdrá. Conmigo, hermano. Sí.
probarlo. Oscar Freiken. ¡Emprendamos la ruta! ¡Arriba, Isabela! Cantad una canción. ¡Mira! Listo, calla. ¡Ahí hay un fuerte! ¡Vela! ¡Vela fuera! ¡Sonad una canción! ¿Alguien quiere contar una historia? Unar el Feo era un excelente marinero. Vamos a dejarlo aquí. Ahora mismo no. No es el momento. ¿Y has llegado a la parte interesante? Unar el Feo era un excelente marinero capaz de pilotar un Drakkar sin ayuda. Por este motivo, el rey Sigvaldi contaba siempre con él. Por lo demás... Podemos izar la vela. Hola, hola. ¿Ya te vas? Qué pena. Espero volver a verte pronto. Hasta más ver. Me largo. Que te vaya bien. ¿Qué ves, vieja amiga?
está atrancada. Creo que mañana voy a ir a pescar. ¡Las llamas! Debe de estar bloqueada por el otro lado. Así que este es el refugio de Hunwall. Aunque hoy seamos una comarca de Nerf, mañana el reino de Nimsi volverá al Brasil. Hunwall, ¿quién es esta persona? Eivor, ven, siéntate. ¡Pan y cerveza, tabernera! Alfgard está al corriente de la delicada situación que atravieso. Señor... Es noble como yo, y uno de los firmes thegns de Lincolnshire. Para Hunwald, la firmeza es una jarra de cerveza que no se cae. Alfgard ha jurado lealtad a mi familia, la casa del cisne feroz. Con sus influencias y tu poder, libraremos de una vez por todas a Lincolnshire de los rufianes que infestan estas tierras. Vamos a ir a ver a tu padre, Hunwald. Nada más. Así es, Eivor. Con celeridad y decisión. Eres el eje de mi rueda, la chispa de mi yesca. Yo solo puedo llevarte hasta tu padre, Hunwald.
Tú eres quien debe llegar a su corazón para que entre en razón. ¿Estamos hablando de la misma persona? Hungwald, tu padre es un derrochador que llevó a esta comarca a la ruina. Oh, Algar, te mofas. He venido para llevarte junto a tu padre. Si no nos vamos ya, yo me largo. ¡Sí, a Lincoln! ¡Vámonos! Pero con cuidado. El camino hasta allí está lleno de bandidos que quieren verme muerto. No seas mentecato. Un solo danés no podrá protegerte de todo el ejército de Mercia. Creo que te equivocas, Alfgard. Y te lo va a demostrar. Tengo ganas de pelea. Dame el más mínimo motivo y te caliento esa carita pagana que tienes. Bien, una pelea rápida para habituarme a la calaña del lugar. Daré más impensable dos veces, Danis. No hay nada como una buena pelea para alegrar el día. ¿Esto es lo que implica que seamos amigos? ¡Venceremos! ¡Ganaremos esta horrible contienda! ¡Eivor! ¡Me va a reventar la vejiga! ¡Tengo que salir a mear! ¡Que sigan bailando hasta que vuelva! ¡Hungwald! ¡No te... ¡Largo de aquí todos! ¡Vais a provocar un incendio! Me duelen los huesos. Me vendría bien un baño en el mar. ¡Cierra el pico, Shirl! ¡Y deja de mancharme de sangre el salón! Le dije a Hungwald que no se alejase. ¿Dónde se ha metido? Hungwald está en apuros. ¡Dios te maldiga! ¡Cielo! ¡Tiene a un maldito danés! ¡Ay! De vida, pero lo haré. Tú sigue adelante, Eivor. ¡Es la paleta! ¡Venga! Esto no merece la pena, lo que nos pagan. ¡Alabado sea el cielo! ¿Estás herido? ¡Increíble! ¡Alf! ¡Hungwald! ¡Estoy! Tenemos que ir a Link. Sí, sí. ¡Qué horribles almas me persiguen! ¡A mí! ¡Al hijo de un amado regidor! ¿He sido ingenuo por creer que mi condición de noble podía influir a los hombres libres y los siervos de esta comarca? ¿Por qué quieren mancillar mi honor? ¡Mira! ¡Embarcaciones! Podríamos navegar hasta Lincoln y hundir los barcos enemigos que encontremos. ¿Qué te dijeron cuando los guardias te exiliaron? Nada más que sandeces. Me desperté entre gritos, me agarró un hombre y me dijo que suponía un peligro para mi padre. ¡Ja! ¡Patrañas! Los soldados mercianos me pusieron grilletes, me llevaron hasta el río Guas y me dijeron: empieza una nueva vida en otro lugar o muere en Lincolnshire.
¿Qué querían decir? Patrañas sobre que yo rezaba para que se muriese porque ansiaba su herencia. ¡Habla claro! ¡Vas a morir! Habla claro, Hun. La ciudad donde nací. El hervidero de mis actuales penas. ¡Ayuda! ¡Tenemos compañía! ¡Reactivaos! ¡Vamos! Resultarme tan ajeno un sitio que en el pasado fue mi hogar, tan hostil e inhóspito. No temas, Link. Volverás a ser mía. ¡La piedad de Cristo! ¡Vas a morir! Conocerás. ¡Hungwal! ¡Aleluya! ¡Estáis vivo! Lo estoy, querido Ragenere, en cuerpo y alma. Dile a mi padre que su hijo ha vuelto en plena forma. Debo hablar con él urgentemente. Lo siento, señor, pero a vuestro padre se lo llevaron. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace semanas, señor. Y estaba muy enfermo cuando lo hicieron. Ojalá supiese algo más. ¿Has ido a buscarlo? No me atrevo a preguntar por él. Temo que no sería propio de mi clase. Pero no os preocupéis. Seguro que está... Es una buena... El obispo Hereford entre ellos. ¿Encontraremos algún problema en el consistorio? ¿Os referí? Buscaremos. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era? Ha trabajado siempre en la casa de mi familia. ¿Leal? ¡Eres como una mula coja! ¡No aguantarás mucho más! ¿Eres? Ha trabajado sin... Pescar. Tengo que ir por el otro lado. Se encarga de algunas tareas y me conoce desde que yo no era más que un niño. Un hombre sencillo, pero que se gana bien su salario. ¡Por Dios! ¡No os dobleguéis! ¡Ven aquí y lucha conmigo! ¡La justicia de Dios te aguarda! ¡No debemos bajar la guardia! ¡Lo pagarás con tu vida!
Estar bloqueada por el otro lado. Esto se va a complicar si me ve alguien. Aquí necesito cruzarme. Hay humedad en el aire. No tardarán en salir nubes negras. Sí, y algo malo se está cociendo. Los caballos lo presienten también. Relinchan y mueven los ojos. Eso es normal en los caballos. Thank you.
Guíame. Parece que hay mucho comercio en Lincoln. El mercado está lleno de artículos. Debe de haberlos. Cuando era niño, en casa de mi padre nunca faltaba de nada. Teníamos toda clase de panes, frutas y aves de corral. Nuestros criados lo comprarían aquí todo. Si Lincoln era próspero, nosotros también. ¿Salías muy a menudo de tu casa, Hungwald? Sí. ¡Pero! ¡Herefrid! ¡Decid a Lord Humbeor! ¡Señor! Lord, deberíais saber. Os soy peor que muerto. No soy... Sé que tenéis... Ah, eso no consolará. No, me temo que Lord Hum... ¿Qué queréis decir? Vuestro padre temía por... ¿Cómo os atre... Entendedme, Hungwa. A mi juicio... Si quisiese asesinaros, estas piedras... Con... ¡Cuánta violencia! Hungwald, vuestro padre. Vamos, abadesa.
Dejemos al joven... Cuidado. Quédate aquí dentro y estarás a salvo. Echaré un vistazo a ver si averiguo... Si mi padre... Si... El padre de Hunwald se estuvo recuperando aquí hace poco. Quizá alguien vio cuando se fue. Atascada. Tengo que ir por el otro lado. ¿Sabes dónde está el regidor? Sé varias cosas, pero no puedo decírtelas a la vista de todos. Sígueme. ¿Eres la hermana al cargo? Sí, y no me siento muy cómoda viendo que llevas armas. Por si no fuera suficiente con esto. Ni tú ni aquellos a tu cuidado. Contarte cualquier cosa equivale a jugar. Tu regidor estaría de... Me agrada. Lord Hum. De pronto y contra... Pero en Lincoln no hay... Unas... En mi opinión, dejar a esos nobles de Mercia usar nuestros túneles fue mala idea. ¿Acaso teníamos elección? Por lo menos así nos dejarán en paz. ¡Mataron a uno de los suyos! ¿Qué les impide que nos abran la cabeza a nosotros también? No!
iría el regidor a un escondite bajo Lincoln? ¿Será posible? Mercianos merodeando por nuestras rutas. Es imposible echar un pis de aquí a Polkro sin que alguien te proponga algo. ¿Verdad? El contrabando siempre es complicado. Pero yo prefiero a pagar impuestos. No volveremos a someternos a la corona merciana. ¿Otra vez me toca a mí lo más duro? Aquí hubo una pelea, pero ¿por qué? Una refriega violenta entre nobles y salteadores. A estos últimos no les fue muy bien. La capa de un noble con la imagen de un cisne. Me parece que el regidor ha pasado por aquí. Caída desde aquí pinta mal. Una llave. Yo si encuentro su puerta.
noble sajón pagó a unos bandidos para atravesar estos túneles con la intención de ir al castillo de Bolingbrook. Los nobles mercianos hicieron un trato con los bandidos. Pagaron a cambio. En algún momento, los bandidos cayeron sobre los nobles. Pero durante la escaramuza, el regidor escapó.
rey. ¿Quién bebe conmigo? Bendigo, güey, Henry. Voy a brindar gordo. El alto. Nos cerraron. Ver. Préstame tus ojos.
Llegado tu hora. Cristo está con nosotros. Debería tener cuidado. Explora la zona, Simon. ¡Qué despacio! Estoy en el buen camino. La fortaleza está protegida. Es su propio prisionero. Es un hombre enfermo. Déjalo estar. ¡Te voy a despertar! ¡Todos, seguidme! ¡Tirad abajo a esa rata! ¡Bonita! Thank you.
como un auténtico rey, nacido en tiempo de los hombres. Un buen descanso. Gracias, hermosa Calpina. ¿Cuál firme es tu lealtad? Nada. Ya está, mi señor. ¿Quién va? Bienvenido, forastero. Has venido. Este bizcocho está bastante seco, hermana. Muerto es una palabra muy drástica. No es incierto. ¿Se te ofrece alguna cosa? ¿Por qué se ha disimulado la muerte del regidor? Cuando los guardias lo dejaron a mi cuidado, cuando preguntó... He visto cuánto necesitaba, pero Hunwald deseará pruebas. Lo comprendo. Puedes buscar entre sus objetos. Encontraré algo. ¡Qué asco! ¡Cuántas cagadas de rata! Hasta muerto, mi señor es amigo de todas las criaturas de Dios. No sé qué es esto, y prefiero no preguntar. Sí, yo pensé lo mismo. Perturbador. Una caja con ropa sucia y mohosa. Una fíbula con un emblema. La casa del cisne feroz. Será esto. Llevaré el broche a Hunwald en Lincoln. Espero que el pobre muchacho encaje bien la noticia. Hierbas y bayas secas y molidas. El plazo entre el deceso de mi señor y su entierro está siendo más largo que de costumbre. Y tiene que conservar buen aspecto para el funeral.
aquí necesito ocultarme. Os llevo al land sin esas banderas. ¿Traes nuevas? Tu padre ha muerto. Espera, ¿qué? El emblema de la casa Humbert. Lo hallé junto al cadáver. No. No es posible. Era fuerte. Una fuerza viva de Lincolnshire. No puede haber muerto. Era... ¡Ay, mi pobre niño! ¡Cuánto lo lamento! ¡Soy un hombre, Archa! ¿Me oís? ¡Soy un hombre! ¡Y el hijo de mi padre! ¡No lo olvidéis! Llevaba bastante tiempo muerto. Era obvio por el estado de su cadáver. Uno de vosotros sabe más de lo que parece. Lo siento mucho, Hunwall. El sacerdote ya había administrado la extrema unción a vuestro padre cuando desapareció. ¿Cómo? No os lo había dicho antes porque creí que de forma milagrosa había sobrevivido. ¡Me engañasteis! Pedazo de majadero, Yorika. ¿No vas a crecer nunca? Señor, apiadaos de la buena mujer. Debería haberos dicho algo. Era su tarea haberos dicho algo. Hunwald era el hijo... No es... ¿Cómo funciona? La asamblea es un... Mi intención... Pero entre los... Tenemos una costumbre parecida. Con tantos hábitos y... Si se me permite la... Yo también... Y me enorgullo... Bien. Misa... Ven a verme a mi... Sacarete. Eivor. De lo divino... Oh. Sí, y tanto. La muerte de Humbert es un secreto a voces. Y los enemigos de Hunwald atacarán raudos. Daré con él antes que ellos. Has ya ido a consolarlo. Debería seguirla.
Eivor, me alegro de verte. Bienvenido a mi hacienda, amigo mío. Zen Alfgar. Ya lo creo. A ver. Posees abundantes tierras y cultivos. No es valentía, es Sí. Esta excelente arma perteneció a nuestro querido. La dejó aquí la última vez que cazamos juntos. Es un arma preciosa. Sabía que te gustaba. Vamos, vamos, cógela. No hablemos. ¿Vamos a cazar o a coger frutas? Las dos cosas, si quieres. Lo que te apetezca. Seré claro, Eivor. Un oso enorme merodea por mis dominios desde hace unas semanas. Acabará provocando una tragedia. ¿Me has hecho venir para cazar a un oso? Sí, y te agradezco tanto que hayas venido. Creo que sabes mejor que nadie que soy la persona adecuada para liderar esta comarca. Aunque el linaje real de estas tierras prácticamente ha desaparecido, sus gentes siguen llenas de vida. Esta comarca languidece y necesita sangre nueva para guiarla. Como yo. Disculpa. Yo personifico esa sangre nueva. Quizá debería postularme al cargo de regidor. Otra vez con ese sentido del humor tan negro, directo como un golpe de martillo, como el de vuestro dios del trueno, no recuerdo cómo se llama. Continúa. Lo que quiero decir es que, por lo poco que he visto, disfruto de la compañía de tu gente, o de gente como tú. Y no me importa lo que digan esos necios de Herefrid y Hungwald. Los daneses sois personas decentes, no sois unos brutos. Me alegra oírte decir eso. Recuerdo que cuando llegaron los daneses, los lugareños tenían miedo. No miedo a que los saqueaseis, miedo a que sedujeseis a sus esposas. Con vuestros perfumes, las trenzas, los aseos, incluso los baños. ¡Qué diferencia! Dicen que los sajones os bañáis una vez al año. ¿Vamos a cazar, Alfgar? ¿O lo que quieres es que te haga unas trenzas? ¡No, a cazar! La guarida del oso debe de estar cerca. ¡Grim, viejo amigo! ¡Qué sorpresa! Sí, ¿y qué tal por Grim? No puedo hablar por todos los daneses, pero yo estoy bien. ¿Con ganas? Sí, es verdad. Muy bien. Igual os conocéis, ya que los dos son... En realidad soy nórdico. Lo sabría si lo hubieses preguntado. Encantado, Grim. Oye, Eivor, a ti también te digo... Sí, a cazar un oso. A eso hemos... Hay una cueva colina arriba. Parece... Si el animal es tan grande como dice Alfgar, tendremos que acabar con... Adelante. Vamos a por una capa de piel nueva. En este bosque hay toda clase de criaturas. Si no encontramos al oso, encontraremos a algún otro animal para la cena. Gozo de un derecho divino sobre las tierras de mi hacienda. Dios proveerá, no os preocupéis. Esta es la entrada. Aquí habita un animal. No hay ninguna duda. Eso no es un oso. ¡Lobos! ¡Ah!
hay algo que tenéis. ¿Eso es? ¡Es humo! ¡Dios mío! ¡Mi hacienda está ardiendo como una vela! Pronto será un mar de fuego. ¡Eivor! Eres una persona capaz. Yo no sabría cómo hacer frente a esto. ¡Ayúdame! ¡Te pido por Dios que me ayudes! Puedes contar conmigo. No tengo miedo a un grupo de mercianos endebles. Mi gente está huyendo. Deben ponerse a salvo. Alguien ha esperado a que te fueras para quemar tu hacienda. ¡Voy a enviar al infierno a esos malditos saqueadores! ¡Los culpigos! ¿Dónde está Alfgar, el amigo de los daneses? ¡Los se queman! Los hombres que querían quemarte están muertos. De acuerdo. ¡Qué desastre! Un mar de cenizas. Gracias, Eivor. Has hecho lo que has podido. Tienes una gran... No lo dudo. ¿Una caza entretenida? Sencillamente brillante. ¡Maldito sea!
Asha, ¿dónde está Hungwald? Traté de consolar. Adoro al muchacho. Lo vi cabalgando hacia... Hungwald os amaba... ¡Esto es un error! ¡Te he dicho que no me llamo Hungwald! ¡Soy Roderick! ¡Y yo te he dicho! Eivor, qué agradable sorpresa. ¿Quieres que bebamos juntos? Hungwald. Ven, anda, sienta. Echemos un trago. Corramos. No te regodees en el dolor, ni cedas a la... Oh, a mi padre le abrí... Tenía un gran corazón y amaba... Era... ¡Un brindis! Por tu padre, puede que... Un... Ska... Y luego dice mi... Ah, sí. ¿Sabes qué? Te... Nada como beber y cabalgar para expulsar los problemas. Y el contenido de las tripas. Antes de que se me olvide, Hungwald, antes de esto hablé con Alfgar y me regaló un arma de tu padre. ¿Debería parecerme raro? No lo sé. Solían ir a cazar juntos. No se me hace raro que tenga alguna pertenencia de mi padre. ¿Y no la quieres tú, como memento mori? No, no. Es un regalo más adecuado para ti. Soy un conversador, no un luchador. Ahora vamos a disfrutar del esplendor de mi comarca. Los sajones y su diminuto esplendor. No has visto montañas, ¿verdad? O fiordos profundos, como tajos de hachas de gigantes. Ni cataratas que parecen humear en lo más crudo del invierno. O nieve refulgiendo como un manto enjollado. Eso es esplendor. Oye, si tan esplendorosa es tu tierra... ¿Por qué vinisteis a Inglaterra? Ah, porque en un manto enjollado no crece el cereal. ¡Ja! Muy cierto. Lo admito. Vuestros paisajes también cortan la respiración. Así es, así es. Amo esta tierra. Y si acabo siguiendo los pasos de mi padre, cumpliré la sagrada misión de protegerla. Muchos me toman por genio. ¿Qué ha sido eso? Pájaros, Eivor. No sabrán que en un día de duelo no se canta. Shh. Calla. Quieto. Algo no marcha bien. Averiguaré qué pasa antes de que nos sorprenda. ¡Alto! ¡Escóndete o lucha, Hungwald! ¡Ya! Para salir de... ¡Muere!
quedan opciones. Han intentado matarte dos veces. ¿Y las dos han...? Cuestión de suerte. Si alguien en Mercia quiere verte muerto y matar... Sí. Hablo en serio. Alto y claro. Hungwald, ¿de verdad este sitio es seguro? Es el lugar más seguro de la comarca. Aquí me tienes, con opciones de ser regidor, pero aún así debo demostrar mi valía. A ti, a la comarca, a ella. No puedo hacer nada sin mi amada. Gracias a ti, me he dado cuenta de lo mucho que la he descuidado durante este fatídico estupor. Esto tengo que verlo. Al cielo. Ahí está. Hunwald. Ha pasado demasiado tiempo. Estoy bien, amor mío. Languidez. Ah, sí. Es un... Hola, Eivor. Así que de verdad has cortejado a una danesa. No me... Dicen que somos una pareja extraña. Todo barco necesita un... Eivor ha sido mi adalid. ¿Qué ha pasado? Mi padre ha muerto. Por... Oh, mi... Y alguien en... Que lo intente. Va a celebrarse una asamblea con Dan. Amor mío, ¿y si lo... No, Hunwald. Hicimos un trato, Hunwald. Me ayuda por un juramento. Si no reclamas tus derechos... Lo siento. A veces flaquean... Túmbate, amor. Mantente alerta y cuida de él. Han intentado matarlo. Mi hoja Arak. No lo dudo. La asamblea comarcal empezará pronto. Iré a Lincoln para asegurarme de que todo salga bien. Mira mi mercancía. Nunca se sabe cuándo te va a venir bien. Lo mejor es hacer acopio. Esto me resultará muy útil.
¿Has terminado de mirar? Tengo que irme. Nos vemos pronto. Esto se va a complicar si me ve alguien. Asha, ¿está todo listo? La asamblea con Da... Sí. ¿Cuándo comienza la votación? 12 respetables señores de Lincoln. Tenemos... Ahora sois vos quien debe romper esta igualdad. ¿Yo? ¿Quién lo ordena? Parece que os habéis ganado la confianza de los 3 candidatos. Incluso el obispo... Este voto es importante para vuestro... Valoro a los líderes competentes y justos. Cualquiera menos Hunwald, ¿decís? Quiero a Hunwald como... Rezaré para que sea Dios quien guíe vuestro voto. El voto para Hunwald hará que la casa del cisne feroz recupere su gloria de antaño. Gasti elle mit Achum.
Tres hombres, tres posibles. ¿Cuál de estos títeres bailará mejor a tu compás cuando se lo pidas? No voto pensando en mis intereses, sino en los de mi clan. ¿Quién mirará más por nosotros cuando más lo necesitemos? Nunca sabes con certeza qué lugar ocupas en el corazón de alguien. Elige solo por ti. Los tres tienen virtudes y defectos. Aunque algo arrogante, Alfgar es competente y adinerado. Sería un buen regidor, pero ¿sería un aliado fiel? Hunwald no es el más astuto ni el más listo, pero tiene valor y carácter. Algo importante en momentos difíciles. El obispo es conservador y está sumido en la devoción cristiana. Pero es el más listo de los tres y ya ha demostrado su valía. Aunque algo arrogante, Alfgar es competente y adinerado. Sería un buen regidor, pero ¿sería un aliado fiel? Elijo a Alfgar. Es firme y competente, y su riqueza será de gran ayuda. Está decidido. Por la gracia de Dios, el nuevo regidor es Lord Alfgar de Lincoln. Dios ha hablado. Subo como regidor. Trabajaré para que la comarca prospere. Alcemos las copas. Como todos sabéis, la asamblea nunca impone, tan solo aconseja. Y ahora, solo nuestro recién coronado rey Seurf puede ratificarnos. Que esto no os desasosiegue. Seulf es afín a sajones y daneses y aprobará los resultados. Nuestra buena y noble amiga Etelswita. La podredumbre arraiga en esta comarca y solo hay una forma de erradicarla. Monseñor, ¿qué hacéis? ¡Nobles de Lincolnshire, en pie! ¡Por la gloria de los antiguos, matadlos! ¡Ponte en guardia! ¡Vamos, pues! ¡Resiste, regidor! ¡Hazte con cualquier! ¿Recibes un dios a un nuevo regidor? ¡Ayúdame, señor! ¡Matemos a ese! Pronto comienzan tus males, Alf. Daremos con él y lo... Ignoraba que en Lincoln pasasen esto. El pájaro de mal agüero no estará lejos. De acuerdo. Hunwald, lucha. Sí. No. Rezaré por estos mártires. Y atended. Cuidaos, Ascha. Y vos.
estas mierdas. Disciples Omni. What the God is here? Ese obispo retorcido se las verá con el diablo. ¿Tres nuevas? Hemos averiguado que Herefrid... Herefrid era amigo de mi padre y siempre me trató bien. No alcanzo a comprender qué lo ha poseído. Invocó el nombre de una antigua orden antes del ataque de sus hombres. Sé muy bien qué lo poseyó. ¿Lo sabes? No es hora de hablar de ello. El disgusto en las parroquias de Mercia va a ser notorio. Herefrid es una nueva y fea mácula en la diócesis. A pesar de su blandura, tu Cristo fue un hombre interesante. Lo raro es cuán pocos cristianos he conocido como él. Hoy ha sido un buen día, Eivor. A pesar de todo, sé que el espíritu de mi padre habita en mi interior. Y te lo debo todo a ti. Cuando se canten canciones sobre el día de gloria de Lincolnshire, tu nombre resonará en todos los salones. No corras tanto, Hunwald. Queda por cantar un verso de nuestra canción. El clarín nos llama. Los paganos y vuestras ansias de lucha. No las comparto, sin duda. Me preocupa el festín diabólico que se reserva el obispo. No temas por ese obispo violento. Con Eivor a nuestro lado, será historia más pronto que nada. ¿Cómo se ha tomado esto, Ascha? Herefrid y ella eran íntimos. Tiene que sentirse como si el mismo demonio hubiese atacado su monasterio. Pobre mujer. Tuvimos una corta charla. Estaba baja de ánimo, pero seguía trabajando. Se repondrá. Manipulada por alguien que debería ser el gozo de Dios. Este es el campamento. Cuando el Firth esté listo, atacaremos Raugos. Cuanto antes mejor. Herefrid se atrincherará más a cada hora que pase. Nuestro guerrero ya está aquí. Los Firths están preparados. Eivor. Si luchan con... Entonces no hay de qué... Hay que atacar. ¿Qué opinas, Ataquemos ya. Empezaremos. Thank you.
La mejor forma de abrir una entrada es con un ariete. Iré a supervisar. Dime dónde está. Está en esa. Que nadie salga de esa. ¡Alemania! ¡Ahora muere! ¡No! Estará trancada. Debemos cubrirnos las espaldas.
por los flancos! ¡Jesús y a mi arma! ¡Entretendré a esa rata! ¡Te lleven! ¡Tregua, señor! ¡Por favor! ¡Hemos perdido la batalla! Empecé a morir el día que me oculté tras estos ropajes y esta. Llegué a lo más alto de esta vulgar. No gocé. La humanidad debería. ¡Contrólate! ¡Eivor! Hoy has luchado como si te poseyera un demonio.
Hereford todavía podría tener aliados en Mercia. Tienes mi más sincero agradecimiento. Nombrarte regidor fue acertado. Por supuesto. Es una pena que Hunwald no estuviese a la altura del cargo de su padre. Pero sí, creo que tiene una idea bastante diferente de su futuro. ¿Sobre? Hasta la próxima, Eivor. El músculo... Tu pueblo y el mío... En los daneses he encontrado una familia, la verdad. Sería un abuso pedir... Bueno, significaría mucho para ella. Claro, estaremos encantados de acogerte, cisne feroz. ¿Y a tu encantadora danesa? Sí, cumpliré con mi parte, palabra, y lucharé... Lucha a nuestro lado, Hunwald, y podrás beber cuanto quieras. Gracias, Eivor, esto sin... Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy. Debo darle la buena noticia. Vale, os contaré otra, pero solo porque tenéis un gusto impecable. Vamos. ¿Ves? Tengo que irme. Ve en paz. Vamos. Está poniendo hace mucho tiempo. En un oasis muy lejano. En el templo de un dios. ¡Hola! ¿Cómo estás? Lincolnshire ahora nos apoya. Espléndido. Alfgar es ahora el regidor de... Bien. ¿Te apetece? Por favor. ¿Te apetece? Por favor. Quiero ver el mapa. Háblame de York. Si eso es cierto, los dos tenían que me... Partiré ahora mismo. Siempre que entras... Ha venido Uba, hijo de Ragnar. Afirma tener asuntos pendientes contigo. Uba, hijo de Ragnar. Así es, Eivor. Las gracias. Por conceder a mi... Yo no conseguí meter... A tu hermano lo acechaba. Gracias. Sácale provecho, mátalo.
las alas, Sini. Ayúdame, sé mis ojos. Hungwal, querido, mira, es Eivor. Hungwald, Swanburo. Y nosotros. Ah, siente este lugar. Es alegría. Ahora no. Ah!